algunos por lo que tengo aquí a mis laterales, a lo mejor sabréis lo que es, otros a lo mejor por el título, y es que me encuentro una imprenta abandonada. La verdad es que es increíble ver esto en estas condiciones, está casi intacto, por no decirlo totalmente, se quedó igual que cuando cerró el último día. La historia, según tengo entendido, bueno, es muy simple, era una empresa que por diversos motivos cerró, la compró otra empresa, tuvieron también problemas, hicieron un ERE y se puso en liquidación y bueno, pues así se ha quedado, yo creo que ahora unos 2 años o uno que está en estas condiciones. Lo primero, bueno, que justamente donde me acabo de grabar está este pequeño almacén, de que son todo, como he visto, son rodillos. Es increíble la cantidad de rodillos que, según tengo entendido, estos rodillos cuestan un pastón, o sea, es como lo más valioso que tiene una imprenta, porque es de donde hacen todas las impresiones. Fijaros el nivel de detalle que tiene. O sea, aquí se ve todo esto que sería una lámina publicitaria de unas botellas. Y aquí está todo. Los rodillos que tengo aquí atrás, veréis que solo hay 3 colores. Es que en las técnicas de impresión se utilizan 3, bueno, que es el CMYK, la C, que es de cian, la M de magenta, y la I de yellow, que es amarillo, y la K, que es de negro. Esta es la técnica de impresión que se usa mucho, que es que al superponerse los 3 colores, pues es como se forman todas las imágenes a todo color. Voy a seguir por aquí explorando, y es que ya os digo que esto es sumamente enorme, enorme, o sea, es gigantesco el ver estas cosas en este estado. La verdad es que me parece súper bonito encontrar este sitio en este estado. Voy a actuar un poco por intuición y yo creo que en esta zona en la que estoy es donde hacían todos los grabados de los rodillos. Como veis, hay con muchos residuos, entonces supongo que en estas máquinas pues haría todos los relieves en los rodillos para luego utilizarlos en lo que son la imprenta. Sinceramente yo creo que esta es más la máquina que hace los relieves de los rodillos, porque fijaros que tiene ahí justamente como una cubierta, que supongo para que no salten las partículas. Yo creo que sí, que esta es la máquina que hace los relieves. Entonces la otra, la verdad es que ahora mismo pues no sé para qué sería. Se utilizaría para a lo mejor otro tipo de acabados. Estas revistas que tengo justamente aquí sí que son hechas con la imprenta, por lo que he podido informarme y lo que he podido ver. Hacía mucho tipo de este tipo de publicaciones, como por ejemplo El Corazón, El Hola, por ejemplo, era hecho aquí. Por aquí, bueno, lo que hay es mucha oficina, mucho despacho. Tampoco tiene mucho interés y mucho sentido esta parte. Esta sería la zona donde están el resto de trabajadores en sus oficinas, que como veis también es como muy grande, es súper grande todo esto. Bueno, toda esta zona, a fin de cuentas, tampoco es muy interesante porque solo son oficinas aquí donde están trabajando. La parte chula es donde pues hacía todo lo que era, bueno, la imprenta en sí mismo, porque esto, bueno, pues ordenadores, mesas, oficinas, sin más. Para esta parte no voy a poder bajar, pero fijaros que hay como una imprenta ahí, súper vieja. Esa es muy muy antigua y la cosa es que el de seguridad está ahí, por eso no puedo bajar ahí porque me vería por la ventana, pero bueno, para que lo veáis un poco así de lejos. Ahora vamos a ir a la parte más chula de la imprenta, que yo creo que es la que más os va a gustar, que es donde se ve todo el proceso de que sigue un poco el papel para la impresión, y ya veréis que es espectacular. Justamente ahora me encuentro en la parte baja, aquí es donde están todos los motores que movía esta gigantesca estructura, y es que ahora voy a subir y vais a flipar con lo que hay arriba porque es increíble. Esto es la zona de producción y es que os digo que es increíble ver el estado en el que se encuentra, es como si ayer mismo hubieran estado trabajando aquí, lo han dejado literalmente como si, bueno, no lo han terminado, esto son unas láminas publicitarias que ahora mismo voy a bajar para que lo veáis. Es increíble ver esto en este estado, es increíble. Ahora mismo me encuentro entre estas dos láminas, que bueno, esto cuando está en funcionamiento va toda leche, que si sube, que si baja. Pero joder, me impresiona ver esto así en este estado. O sea, es que os digo que es increíble poder ver esto. Como veis, los colores, la técnica que os dije que usan, primero ponen una tinta, luego otra y luego otra, pues aquí es como que las imágenes no están bien cuadradas, y a lo mejor ese es el motivo por el que le dejaron esto aquí. Veis como que están movidas todas, entonces supongo que esto no valdría para publicarse y al final lo tendrían que
que tirar. Yo creo que, sinceramente, los rollos que hay aquí cuestan un pastón y fijaros, bueno, estos porque están como recién comprados, había muchos más. Y no sé, se me hace un poco extraño el saber de que cuando, por ejemplo, una empresa cierra, que supongo que son por problemas económicos, no intente vender estas cosas porque en realidad podrían sacar, aunque sea pequeño, pero algo de beneficio vendiendo todas estas cosas, porque al final esto con el tiempo se va estropeando y pierdes dinero, o sea, pudiendo ganar un poquito, ¿por qué no lo vendes? ¿Por qué no ganas algo de dinero y lo dejas aquí tirado, abandonándose, pudriéndose y deteriorándose, que luego al final no tiene ningún valor? Y como producto final, que bueno, os he enseñado en plan láminas publicitarias, pero esto también son cosas que hacían, pues sería este tipo de revistas, que como veis, bueno, bastante conocida, bastante famosa, y así sabéis un poco dónde las hacían. Ah, y se me olvidaba, porque después de hacer este tipo de revistas, antes pasarían por esta zona, que es la zona de encuadernación, que es donde de las láminas y hojas que se sacan, pues al final terminan en esto, tipo revista. Por mi parte, esto ha sido todo, ha sido una pasada explorar esto, no tengo ningún problema, espero que os haya gustado, y lo dicho, nos vemos pronto.